Uy, Corroncho, ¿ahora con el celular? Claro, compa, si esa es la moda de ahora. Unos lo tienen grande y otros lo tienen chiquito. Otros lo quieren bonito y otros no saben qué hacer con el bendito celular, que ahora sí nos va a joder. ¡Yuja! ¡Yuja! Ahora sí que completamos la de que uno es muy corroncho, mucho más con celular. En mi pueblo no existía, dizque la telefonía, que viene satelital. Las muchachas y muchachos andan con el aparato colgado en el pantalón. Y se paran en la esquina para ver si les repica, y si tienen buena suerte y le llegan a llamar, se lo llevan a la oreja y comienzan a pantallar. Caminan por todo el pueblo, se pasean todo el parque, el celular en la oreja no se lo quieren quitar. Manotean y hablan duro pa' que todos los escuchen, y los otros más corronchos lo voltean a mirar. Caminan por todo el pueblo, se pasean todo el parque, el celular en la oreja no se lo quieren quitar. Manotean y hablan duro pa' que todos los escuchen, y los otros más corronchos lo voltean a mirar. ¿Aló, mamá? ¡Ahora, tía Lucrecia! Sí, ya le mandé las bestias a los tres caminos, y entré los zarazos pa' que no se mojaran. Sí, le di de beber a los bueyes. ¡Claro, tía! Ahora la moda es con el celular. Hay algunos que son grandes y cuando se lo colocan metido en el pantalón, caminan de medio lado, se les curre la bragueta y hasta la ropa interior. Pero eso qué me importa, si tenemos celular para salir a pantallar. No nos importa mostrar lo corroncho que nos vemos, ahora más con celular, y hasta bobos parecemos, porque muchas veces solo nos ponemos a garlar. Caminan por todo el pueblo, se pasean todo el parque, el celular en la oreja no se lo quieren quitar. Manotean y hablan duro pa' que todos los escuchen, y los otros más corronchos lo voltean a mirar. Caminan por todo el pueblo, se pasean todo el parque, el celular en la oreja no se lo quieren quitar. Y cuando llegan al pueblo son antoches y picaos, y ahí mismo le dicen a uno: ¡Compadre, llámeme al celular!